Iñaki Gabilondo visita Esplugues. El periodista, referència obligada de les darreres dècades, ha visitat l'avenç per oferir la seva visió de l'actualitat durant un col·loqui dirigit per Verónica Sanz. En concret, Gabilondo ha analitzat la situació econòmica i el primer quadrimestre del govern de Rajoy. Yo creo que el gobierno está sorprendido por la magnitud de la crisis. Dice que el gobierno anterior no se enteró de nada y tiene razón. Y este tampoco se está enterando de mucho porque parece que la crisis es de una profundidad que está superando sus previsiones más pesimistas. Y bueno... Estamos todavía en los primeros minutos del partido, ¿eh? Es un poco pronto para juzgar. A més, la visita d'Iñaki Gabilondo ha coincidit amb la Diada de Sant Jordi, una jornada molt emotiva per al periodista descendent de catalans. Yo tengo un punto catalán en mi vida y mi familia. Mi segundo apellido es Pujol y mi bisabuelo era de Horta de Sant Joan, y aunque tengo un Pujol rodeado de vascos por todas partes, pero hay un punto catalán que siempre nos ha tirado mucho nuestra familia y que lo hemos reconocido e identificado, de manera que a mí me hace un poco de pellizquito esto, me gusta estar aquí, sí. Durant gairebé 50 anys de professió, Iñaki Gabilondo ha entrevistat a tots els presidents del govern i líders polítics de tots els partits. Ha sigut director d'informatius de Televisió Espanyola, va presentar durant anys el programa Hoy por Hoy de la cadena SER i ha dirigit els informatius de 4 i CNN+.